Bueno, y este es el review de los Skechers Ultraflex 2.0 Kerlem. Bueno, la primera impresión que me dieron estos zapatos es que es un zapato muy robusto, a pesar de que se ve liviano, es un zapato que se siente bastante, bastante robusto. También por el peso diría de que esta suela es un poco más pesada de lo normal. Bueno, lo primero, tenemos un empeine típico de tela plástico, transpirable para los dedos y para el pie en general. Luego, bueno, también podemos añadir que el estilo de cordones de este es cordón falso. No hay que amarrar cordón, sin embargo, sí viene bastante elástico para que pueda entrar el pie. También por dentro viene bien agarrada la lengüeta, como podemos observar ahí, viene bastante bien agarrada y permite que el pie entre con suavidad. Por otro lado, en la parte del talón tenemos un refuerzo acolchado y luego otro rígido que ayuda a que el talón se mantenga estable a la hora de caminar y correr. Por otro lado, tenemos una entresuela bastante gruesa, se siente también un poquito pesada para lo que nos tiene acostumbrado a Skechers, pero sigue siendo un zapato bastante, bastante liviano. Y dentro de la plantilla, como siempre, tenemos una air cooler memory foam que nos ayuda mucho a las vibraciones, a la pisada y a la amortiguación en general. Es un zapato que recomendaría sobre todo y más para caminar que para correr, ya que como es tan robusto y tiene la entresuela bastante rígida, creo que puede ser un poco molesto a la hora de correr o trotar. Sin embargo, sigue siendo Skechers, sigue teniendo comodidad, sigue siendo un zapato bueno para las amortiguaciones, pero utilizaría otra clase de tenis a la hora de correr. Este lo dejaría más para salir o caminar en general. Sin embargo, sigue siendo un zapato que recomiendo. Me parece que, como siempre, Skechers hizo un muy buen trabajo aquí. El valor en que lo pueden encontrar es alrededor de los 40 a 50 dólares más o menos, dependiendo, como siempre, la tienda, la promoción, etc. Y en definitiva, sí es un zapato que me parece bastante bueno. Se me olvidaba recalcar que acá en la puntera, como siempre, hay un pequeño refuerzo para evitar el choque de los dedos a la hora de caminar con la punta del propio zapato. Bueno, esto ha sido el review de estos Flexem. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que sea útil para todos ustedes, y nos veremos en un próximo video.